Benítez, presidente del secretario general del Comité Provincial. Jóvenes, representantes de la juventud, Vladimir, Blanco, Frasequita, Valerio, señores presidentes de zonas, presidente de distrito municipal, compañeros y compañeras, invitados, delegados todos. En virtud y en cumplimiento por lo establecido por la ley 75-97 y por el reglamento emanado de la Junta Central Electoral para la fiscalización de las asambleas, convenciones de los partidos, convenciones de los partidos políticos y de conformidad con los estatutos orgánicos de nuestro partido, del bloque institucional, y a través de los poderes otorgados por la Convención Nacional a nuestro presidente José Francisco Peñaguaba, procedemos como punto único en esta primera parte de esta asamblea de delegados, que es la ratificación de la vicealcaldesa, candidata a vicealcaldesa por el partido, por el bloque institucional socialdemócrata, aliado al partido de la Liberación Dominicana. Procedemos a la votación, levantando su mano derecha, la aprobación de la candidatura de la compañera María Elisa Ávila de la Cruz. Levanta su mano derecha. Evidentemente está aprobado. Segundo, sometemos a votación la ratificación del acuerdo pactado con el Partido de la Liberación Dominicana. Levantando su mano derecha. Aprobado. Entonces, concluido esta primera parte. Concluido y cerrada esta primera parte. 4:27. A las 4:27 minutos de la tarde, iniciamos entonces la segunda parte de esta asamblea de delegados, que tiene como punto único ratificar el pacto de alianza con el Partido de la Liberación Dominicana a nivel congresional, donde el bloque institucional apoya todas las candidaturas congresionales presentadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Levantando nuestra mano derecha. Aprobado. Queda ratificado ambos pactos, el pacto municipal y el pacto congresional de apoyo al Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias.